costoso, que no era barato, que no era de Benzalbé. ¿Cuántos alaban a Dios? Era un perfume caro, original. ¿Cuántos alaban al Señor que estaba? Y dice, mira, que algunos se enojaron. Algunos se enojaron porque esta mujer, María, derramó este perfume que era caro, lo derramó a los pies de Jesús. Alabado Dios. Porque ellos pensaban venderlo, ¿para qué? Para darle ese dinero para sustentar a los pobres. Aleluya. Marcos se refiere que algunos se enojaron, pero cuando vamos a Juan, Juan señala que fue Judas directamente el que se enojó. Judas se enojó porque era el cabecilla. En aquel momento, poderoso Dios, porque Judas quería vender ese perfume para sustraer el dinero para el uso, y puso una excusa a los pobres. Y los discípulos se enojaron, Judas se enojó. Y dijeron que eso era un desperdicio lo que había hecho María en haber ungido los pies del maestro. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Dice Juan 12, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue vendido este perfume en 300 denarios y nada de los pobres? Esto dijo, no porque se cuidara de los pobres. Fíjense lo que dijo. No era para el cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. O sea que este hombre se levantó en contra de María. La amenazó prácticamente, la señaló, porque ella supuestamente había que había desperdiciado este perfume. Y lo que no sabía Judas ni los discípulos es que ese ungimiento a Jesús lo necesitaba. Jesús necesitaba que lo vieran porque pronto iba a ser, había fue crucificado. Pero los discípulos de Judas tenían el discernimiento de poder entender el por qué María había hecho este tipo de acto, este tipo de adoración. Porque aparte cuando adoramos al Señor con nuestros labios, con nuestra boca, también en el servicio, nosotros adoramos a Dios. ¿Cuántas palabras del Señor? Cuando tú te pones a su servicio, es un acto de adoración. Ahora, ¿tú sabes por qué Judas despreciaba a los verdaderos adoradores? Porque no era un verdadero adorador. Por eso es que alguien, cuando tú realmente adoras al Señor, lo que está en la duda se van a molestar. A veces cuando tú traes una adoración al cielo, la hay gente que se va a enojar contigo. Porque no conocen de dónde Dios te sacó. Porque no conocen el dato que Dios tiene contigo. ¿Cuántos alaban en el estado? Y se van a enojar por el trato que tú tienes con Dios. La adoración que tú le das a Dios te molesta a otros. Ay, Dios mío, se puede alabar a Dios. Cuando tú alabas a Dios en el Espíritu y en verdad, al diablo le molesta. Gloria a Dios. Aleluya. Dile que está a tu lado. Si adora, el diablo se enoja. Pero dile ahora, aunque se enoje, yo voy a adorar. Sí, porque el diablo es el diablo cuando tú alabas a Dios. Te adoramos, Dios. El diablo se viste en la ángel de luz, ¿cuántos alaban al Señor? Y sus ministros también se visten, ¿cuántos alaban a Dios? Que el medio que hermano dice, hermanito, yo me alegro de esa victoria, pero en el corazón dice otra cosa. No permita que le tenga